ell està present a tot el curset de les conclusions, i jo el que he de dir, diré que si no, no se m'ha adaptat. I després fem la paraula. Vinga. Bueno. La presentació de l'any que ve no l'hem fet. No. Bueno, como vamos más de tiempo, hemos improvisado. Entonces vamos a hacer lo siguiente ahora. Realmente, tanto la ponencia que va a hacer Lisiar González y un poco la que yo pretendía hacer es de carácter similar, porque al fin y al cabo es de carácter concluyente de todo lo que se ha hablado en estas jornadas. Lo que hemos decidido es lo siguiente. Yo voy a comenzar con una conclusiones generales del curset. ¿Por qué? Porque realmente mi ponencia iba, y yo estaba contentísima, porque esta mañana cuando se produjo el debate, realmente yo dije, los Reyes Magos han venido antes, me han dado mi regalo, que era todos estos temas que yo quería que saliesen a la luz. ¿Cuáles eran los temas que yo quería que saliesen a la luz? Que realmente nosotros siempre estamos con una reflexión sobre cómo actúan los arquitectos. Parece muchas veces que sus comportamientos son tachados de irreflexivos, poco meditados o dejados, por decirlo de una manera. Pero ¿qué pasa? Pues que si cogemos y todos estos comportamientos que no llegamos a entender, que no entendemos a la administración, que no entendemos a los arquitectos y lo miramos a la luz de las lentes de las teorías sociales, lo encontramos. Lo ridículo de todo esto es que hace un siglo, que yo alucino, hay un señor que ya vio exactamente el fenómeno que nos está pasando a nosotros con la arquitectura. Y este señor es, que yo nunca sé cómo se pronuncia en castellano o en catalán, que es Weber, Max Weber, o Max Weber, ¿vale? Weber, ¿no? En catalán es Weber. Pero como yo solo leo y no hablo con nadie de estos temas, nunca sé cómo se pronuncia. El hecho es el siguiente, se llama esto, y es la teoría de la burocratización. ¿Qué es lo que yo venía a hablar? Pero ahora lo vamos a enlazar. ¿Qué es esta teoría de la burocratización? Lo que viene a decir es que nosotros estamos en un sistema que cada vez, como estamos en una sociedad compleja, no estamos en una sociedad donde la gente se conoce, sino no nos conocemos, somos anónimos, tenemos que introducir algún tipo de sistema para poder gestionar la cantidad de actividades que nosotros generamos. Pero este mismo sistema tan complejo que nos permite que nos gestionemos entre nosotros tanto, ¿qué ocurre con él? Que realmente llega un momento que nos crea unos límites que no tienen sentido. Y entonces esto es el inicio, es la teoría de la burocratización de Weber, que al fin y al cabo también lo podemos relacionar con los procesos de globalización que estamos viviendo. Todo es lo mismo, todo es lo mismo. Entonces, si seguimos así, yo quería hacer esta presentación, pero tocar estos puntos. Simplemente lo que vamos a decir es lo siguiente, sí, ¿qué dice la teoría de Weber? Bueno, lo primero es que los cambios que se han producido en los últimos siglos han sido tan grandes que, aunque siempre es difícil generalizar, incluso en estas situaciones nos vamos a atrever a generalizar. ¿Y dónde están las generalizaciones que vamos a hacer? Hay una diferencia importante en lo que es tradición, que es cómo se generaron estos edificios, y lo que es la modernidad o la contemporaneidad en los que se rehabilitan estos edificios. Hay una diferencia sustancial. ¿Y dónde se basa esa diferencia principalmente? La tradición se basaba en que éramos comunidades mucho más pequeñas, todo el mundo se conocía, y eran las personas que seguían una tradición de una manera de ser las que le permitían saber hacer con una cierta seguridad. Pero ahora no estamos en esa situación, ahora estamos en una sociedad compleja de masa. ¿Qué es lo que ocurre? Desde la Ilustración, estamos hablando del siglo XVIII, apareció un nuevo concepto, unos nuevos principios a la hora de ordenar y gestionar nuestras actividades, que son los principios fundamentales, los principios racionales. Estos principios racionales son los que ahora mismo dirigen nuestras actuaciones, es lo que legitima todas estas actuaciones. Entonces, ¿cuáles han sido principalmente los cambios que ha habido? Nosotros tenemos un ritmo de cambio que es evidente. Como ha salido durante las ponencias por parte de los antropólogos y de arquitectos que lo han dicho, la tradición no es una cosa estática, la tradición se mueve a lo largo del tiempo. ¿Dónde está la diferencia ahora? Que ahora se mueve muy rápido. Ahora los cambios son enormes. ¿Qué pasa con estos cambios tan enormes? Que en cuestión de muy poco tiempo nosotros tenemos nuestros imaginarios colectivos, nuestros paisajes con los que hemos creado, y desaparecen así. Esto es un primer error. ¿Cuál es el segundo? El ámbito del cambio. Antes las relaciones eran relativamente cercanas, más o menos. Ahora es global. Ahora es global, ahora nos encontramos paisajes que están repetidos no importa dónde, porque nuestros medios de comunicación, que ha sido uno de los principales ejes que caracterizan la modernidad de hoy en día, que es los medios de comunicación, hay otros, pero uno de los principales son los medios de comunicación, son tan potentes que eso tiene unas repercusiones fuertes. Y después otra cosa que tenemos, naturaleza intrínseca de las instituciones modernas. ¿Qué significa? Es una interrelación
entre capitalismo y industrialización. Y esto es lo que ahora mismo determina las actividades más cotidianas. ¿Qué es lo que ocurre con eso? Pues que con esto se han producido cambios enormes. Estos cambios enormes, ¿qué es lo que ha llevado? Ha producido una exaltación de nuestros paisajes. De nuestros paisajes, porque al fin y al cabo nosotros hemos crecido con unos ambientes, unas raíces que en muy poco tiempo se están perdiendo. Y esta pérdida es lo que ha hecho ahora mismo que estos paisajes y esta arquitectura, que como ha salido durante la jornada, para aquellos que la habían vivido de siempre, era una arquitectura pobre, era una arquitectura y eran unas condiciones que muchas veces lo que querías era huir de ella. Nosotros que estamos en un mundo donde cada vez estamos más encorsetados por la industrialización y por toda la homogenización que está llevando ello, empezamos a valorarlo esto. Y son lo que se conoce por el antropólogo Auger, lugares antropológicos. Es decir, son históricos, son relacionales y son identificatorios. Tema que ha salido totalmente y permanentemente durante esta jornada. Es un tema, es decir, el tema es que estamos perdiendo lo que a nosotros sentíamos como símbolos que nos identificaban con esos restos materiales poco a poco y rápidamente, bueno, poco a poco no, rápidamente, estamos viendo cómo se van desvaneciendo. Entonces, decimos, bueno, vamos a ver, si estamos viendo todo este tipo de problemas que estamos aquí marcando, ¿por qué en tan rápido y en tan poco tiempo ha podido pasar esto? Pues fácilmente, porque tenemos cuatro características que hace que sea muy difícil combatir con ello. Es decir, tenemos un sistema que bajo los principios racionales tiene una calculabilidad, con lo cual podemos controlar una eficiencia. Es decir, nosotros sabemos directamente que queremos hacer esto y el mejor medio para obtenerlo. Es un sistema muy eficiente, previsible. Ya no tenemos riesgo a ver qué pasa o qué no pasa. Controlamos, la predictibilidad, eso nos va a hacer mucho. ¿Y qué ocurre también? Control. Tenemos tendencia a intentar utilizar todos aquellos principios fundamentales que se basan en tecnología, principalmente no humana, para poder controlar los procesos. Y entonces, ¿aquí qué es lo que está hablando? Estamos hablando del problema del artesano. El problema del artesano, porque tú al artesano tienes que conocerlo, tienes que saber cómo funciona. En cambio, si tú compras una patente, te dan seguridad de lo que vas a obtener. Y esto es lo que da un gran poder, una gran fuerza a este sistema. Entonces, eso es lo que se conoce por otro sociólogo, que viene en un libro interesantísimo, se llama Consecuencias de la Modernidad, que son los sistemas expertos. Estos sistemas expertos se introducen en todas las actividades más íntimas de nuestra vida, y es ahí donde estamos. Actividades más íntimas de nuestra vida, puede ser incluso el comer, y evidentemente en la arquitectura lo tenemos, y los tenemos en los detalles constructivos. Entonces, exacto, cuando estamos hablando de los detalles constructivos, hacemos alusión a otra socióloga, que es Saskia Sassen. Y ella es que lo que dice, que existe, en la globalización existen dos movimientos, existe la localización de lo que es global y existe la nacionalización de lo que es local. Es decir, tenemos la masía. Por ejemplo, antes salido también, durante las jornadas han salido, por ejemplo, referencias de danés, como el tipo de masía, en una zona concreta, no es de todo, pero muchas veces se coge una imagen concreta de un tipo y se pone como la imagen global, de signo identificatorio de toda una comunidad. Y estos son procesos de globalización que están ocurriendo actualmente. Entonces yo lo que quería introducir simplemente, que nos ayuda, porque ha habido después otras ponencias que han hablado, es sobre la localización de lo global, que principalmente se puede ver a través de los detalles. ¿Y esto por qué ocurre esto? Porque ahora nosotros tenemos una dependencia a estos sistemas expertos por dos motivos. Por la confianza que tenemos, es decir, en la corrección de esos principios racionales que están gestionando toda nuestra sociedad. Y por otro, riesgo, es decir, la conciencia de unas amenazas que podemos controlar, ¿vale? Entonces, eso nos hace tener mucho miedo a salirnos de estos sistemas expertos, como puede ser el cemento, como puede ser la madera laminada y como puede ser muchos de estos materiales que hoy en día nosotros tenemos dificultad para que desaparezcan. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que al fin y al cabo de lo que se trata es de leer cómo esto ocurre con los detalles. Como estábamos hablando también después, porque es todo lo divertido de estas jornadas, que lo bonito no es tanto las ponencias, sino las charlas que luego tenemos, o en los cafés, o en la hora de comer, o en la cena que tuvimos el otro día. ¿Qué es lo que ocurre? Que realmente eso se tiene que ver no tanto por hablar, sino los hechos, ¿no? Y muchas veces los hechos en estos casos son los materiales y son los sistemas constructivos. Entonces simplemente marca un caso que el viejo que creo que conoce bien, que es el caso, por ejemplo, de la calç groga, la cal amarilla, que se utilizaba mucho en el Baix Empordà. La calç amarilla se usaba. ¿Qué es esto? Era disfrazar el cemento. Es decir, la calç groga se llama calç y no era cal. Era carbonato cálcico triturado,
pero no se había calcinado, pero se usaba, ¿por qué? Porque daba el color terroso. Pero yo con eso no estoy obligada a dejar de abandonar el cemento, porque con el cemento tengo seguridad, esa confianza que hemos dicho. Con lo cual esto es un proceso que muchas veces se ha utilizado. Otra cosa, la madera. ¿Qué ocurre con la madera? También ha salido a las conferencias esta mañana el caso del Vallampurdá, que es el que yo más conozco, que decía, ¿por qué no utilizamos el árbol blanco del Vallampurdá? Pues resulta que la madera maciza no controlamos tan bien cómo funciona, ¿vale? Entonces al final, si nosotros queremos tener seguridad, cómo va a funcionar nuestro, cómo va a funcionar el detalle y no entrar en riesgo, ¿qué va a ocurrir? Y vas a intentar buscar o una madera reciclada, pero que tienes dificultades de obtención, o si no, terminas yéndote a la madera laminada. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo lo que tenemos nosotros detrás es que la industria funciona como un ojo activador de azar, es decir, evita riesgo, tienes menos miedo. Y a todo esto hay que sumar un comentario que me dijo José Luis González, que a todo esto no podemos olvidar que la vida del profesional cada vez está más judicializada, es decir, con más errores, más riesgo. Entonces, si tú al final no conoces al artesano y sabes que no puedes controlar su resultado, sabes que errores que tú cometas al final no puedes basarte en la comunidad, te vas a basar tú porque tú eres el que asume el riesgo, eso cada vez decanta que tú tengas más dificultad para que tú realmente puedas luchar o puedas intentar mantener estos sistemas o estos materiales y sistemas que son locales. ¿Y qué ha salido también en la conferencia del principio de esta jornada de Incasol? Que ha sido muy interesante. ¿Cómo comentaban las plazas? Las plazas estaban comentando que por el hecho de asegurar una homogeneidad cromática, que muchas veces es lo que domina nuestra manera de pensar a nivel arquitectónico, que pasa, nos centramos mucho en el cromatismo y en la forma, bueno, creo yo, se traen, es decir, tenemos el caso de Bañolas, que se hizo bajo el travertí, que había en Bañolas, pero ahora el travertí viene de kilómetros y kilómetros lejanos. Parece todo que se ha mantenido, pero realmente estamos trayendo materiales, historias de lugares totalmente lejanos. Entonces yo digo que las piedras son grandes viajeras, grandes viajeras. Y esto al final es el punto central que yo creo que resume mucho de lo que se ha hablado hoy, que es irracionalidad, que esto es viene de la teoría de la burocratización. Hemos dicho las cuatro ventajas, pero las cuatro ventajas traen inherente una desventaja muy clara, que es la irracionalidad. En el caso que lo dijo el Max Weber, o Weber, el sociólogo, él hablaba de la ridiculez que era eliminar la libertad humana y la creatividad humana. Al final, tú vas tan seguido que eliminas la creatividad humana. Y decía que se producía un mundo desencantado. Adaptemos esto a la arquitectura tradicional, que está siguiendo los mismos fenómenos. Estamos cogiendo y estamos perdiendo las condiciones del lugar, que es el foco de lo que hizo crear la arquitectura tradicional, los materiales del lugar, los conocimientos del lugar adaptados, la gente del lugar con sus valores y sus símbolos, y lo estamos haciendo por sistemas que con la confianza y la seguridad son de carácter más universal. ¿Y qué perdemos por el camino? Tecnodiversidad. Perdemos muchas cosas. Además nos hacemos débiles, porque todo el mundo sabemos que cuando tenemos una estructura que se sostiene solamente por un pilar, como ese pilar caiga, ¡ah! Y estamos en este sistema. Entonces, ¿qué es lo que ocurre a todo esto? Todo esto lo estamos viendo. Ocurre, hay dos posiciones, vamos a decirlo, dos posiciones que han sido debatidas, que en el debate que los Reyes Magos me han traído, ha salido. Tenemos que es un exceso de normativa. ¿Qué ocurre con este exceso de normativa? Pues que en ocasiones lo que hacemos es que cosificamos o reificamos el patrimonio. Es decir, no lo encorsetamos tanto que tampoco le permitimos dar solución. Es una reacción más allá que una alternativa. Entiendo perfectamente qué tiene que haber, porque hay un momento que si estamos en una sociedad de masa, con muchas personas que no nos reconocemos, evidentemente no podemos dejarlo todo. Es decir, tenemos que introducir unos límites, y eso es obvio. Pero ¿qué pasa cuando introducimos estos límites también? Pues que como somos conscientes de que nos estamos desanclando de nuestros lugares, que estamos perdiendo esa conexión con esos paisajes tradicionales que todos tenemos en nuestro imaginario colectivo, empiezan a producirse patrones que no siempre son los mejor dados, como ya ha salido. ¿Por qué? Porque no siempre están basados en un conocimiento profundo. Entonces se crean patrones de conocimiento, de reconocimiento, desconocimiento. Esto simplemente con que te hagas un estudio un poquito más afinado de las normativas o de los mismos catálogos, eso sale fácilmente, mirando un poco los detalles. ¿Qué es lo que hay detrás de todo esto? No olvidemos, hay una dominación económica y tecnológica de toda esta historia. Es decir, es muy difícil, que todo el mundo que intenta trabajar con técnicas tradicionales lo sabe, trabajar con técnicas tradicionales tiene incluido también un sobrecoste económico.
que es mucho más fácil asumir siempre que utilizas lo que los sistemas expertos te dan, porque una de las cosas que hemos dicho, por ejemplo, cuando estábamos hablando de las piedras, más allá de que simplemente exista un tema de que tú no confíes, es que no puedes. Si tú querías comprar la piedra de Bañolas y ya no consigues porque has cerrado la cantera, al final tienes que irte a una piedra que está mucho más lejos. Es decir, más allá de tu interés, tienes muchos límites que no te permiten mover. Por eso yo estoy haciendo esta pequeña introducción, porque yo creo que Isier le va a dar ya el toque final, que es el tema del poder. Que yo le estaba diciendo a ella, digo, esto es el tema del poder, el tema del poder que tenemos aquí detrás. Entonces yo simplemente ya sí, para acabar simplemente y darte paso para que tú le des fuerza a esto del poder que... Soy la persona más impotente de todos los cargos electos que ha habido en la historia de esta ciudad, pero bueno. Reflexiva. Hay una cosa, ¿qué nos ocurre aquí? Tenemos un concepto del progreso que se tenía en el siglo XIX y no hemos cambiado. ¿Cuál es? La evolución, parece que el progreso siempre vamos en línea recta y siempre es acumulativo. Pero no, entonces para eso cogemos la referencia de Lévi-Strauss, que está mal escrito, pero bueno, en donde, me he equivocado. ¿Dónde? ¿Qué decía Lévi-Strauss? Realmente el progreso no es lineal ni acumulativo, funciona si se mueve como un caballo en las piezas de ajedrez, que no siempre va en la misma dirección. Es decir, cada vez que nosotros cambiamos, ganamos en algún aspecto y perdemos en otro. Y eso hay que ser consciente, al final no es que vayamos mucho más lejos. Entonces, tenemos que hacer una lectura del pasado para ver qué podemos recuperar. Porque lo que tampoco es verdad es que lo que no podemos hacer es una copia del pasado. El pasado pasó. El pasado pasó. Entonces, lo que a mí me gustaría decir es que, de la misma manera que Weber dijo que hay una jaula de hierro, después hay otro autor que dice, Gellner, que dice, transformemos la de hierro en goma. Solo podemos transformar la de hierro en goma con un trabajo conjunto, desde las administraciones y desde la sociedad civil. Aunque yo creo que la sociedad civil la que mueve a las administraciones. Oye, estamos en Cataluña, estamos en un proceso y sabemos muy bien que o somos nosotros o no pasa nada. Bueno, y sí, coméntame, por favor.